en Santa Rosa, sur de Bolívar, en actividades de registro y con todo el personal del Departamento de Policía Magdalena Medio, personal del modelo nacional y de la SIJIN y la CIPOL, en registro de un vehículo, se encontró que llevaban unos elementos de explosivos. Se encontraron 9.500 detonadores ineléctricos, igualmente se encontró 1.500 metros de cordón de detonante, e igualmente insumos químicos para la fabricación de explosivos. Esto iba también para el ELN, en este sector, que delinque en este sector del Frente de Guerra de Darío Castro. Igualmente estos elementos se transportaban para hacérselos llegar a esas disidencias que están en este sector.